Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren excelentes. Soy Lluvia Rivera. Bienvenidos a Chicluchis. Y bueno, yo sé, me presento porque hay muchos que ya me conocen, otros tantos que no me conocen porque ya tengo bastante tiempo en los que no aparezco en los videos. Casi siempre nada más es explicación vista. Les pongo música y ni siquiera mi voz, es raro que se escuche mi voz, ya que esto, bueno, me ayuda a hacer videos más rápidos, más fáciles para mí y más rápido para ustedes también, porque sí, el elaborar un video mientras explica se hace más largo. Entonces, bueno, en esta ocasión les quise mostrar la elaboración de estos tenis primero y después darles la explicación porque, bueno, como les comenté en Facebook, es la primera vez que yo realizo un trabajo como este. Nunca había pintado yo unos tenis y creo que jamás he pintado nada que sea con tela. Soy buena pintando, pero pues madera o etcétera, no sé, papel, etcétera, etcétera. Pero jamás había hecho algo como esto. Entonces, bueno, me enfrenté a diferentes complicaciones que fueron en cierta manera manejables y se los quiero comentar, se los quiero platicar para que a la hora de que ustedes decidan pintar o realizar una manualidad como esta, pues no tengan los problemas que yo tuve, ¿verdad? Obviamente. Bueno, muy bien, voy a empezar por comentarles que, bueno, estos tenis son o eran de gamuza. La persona que me encargó que se los arreglara o que se los pintara, algo les hizo, les puso creo cloro, no sé qué cosa le puso encima, que la gamuza se dañó, o creo los quería limpiar. El chiste es que, bueno, total, quedaron arruinados, ¿sale? Ya saben, la gamuza pues es un material que no se debe de mojar en sí, o sea, se compra un jabón especial, se limpia y demás. No porque esté gente señalando el error de la persona, no, sino porque finalmente estos zapatos van a terminar siendo eso. O sea, no los vas a poder lavar, no los vas a poder agarrar y sumergirlos en jabón para lavarlos. No, vas a tener que tener el cuidado de utilizarlos cuando no llueva, de utilizarlos cuando sepas que no vas a andar en tierra, por ejemplo. Comprar plantillas para que si huelen mal, cambiar la plantilla y ya sea la manera de, no sé, que queden limpios, ponerles talco, yo qué sé. No se pueden sumergir en agua, ¿sale? Por muy buena que sea la pintura y sea súper experta y súper especial para tela, no se salva de que se arruine. ¿Por qué? Porque pues va a quedar protegido por aquí, pero por dentro no. Entonces a la hora de mojarse, olvídate, se arruinan. Se arruinan porque se arruinan, ¿sale? Ok, ya he explicado esto. Los tenis tenían una base oscura como esta, si ven es un, como un gris azul o azul gris, no sé. Entonces yo necesitaba, como esa estaba arruinada, tenía muchos colores, aquí más claro, aquí más oscuro, así estaba, o sea, estaba el color desuniforme. Necesitaba yo ponerlo uniforme para poder trabajar sobre él, ¿ok? Entonces dije, bueno, los voy a cubrir de un color que esté padre, que sea claro para poder trabajar sobre él. Y bueno, según yo preparé la pintura, le puse a un verde amarillo y bueno, ya no me acuerdo. Total es que hice un verde menta, según yo, fresca la pintura, se veía bastante clara y se veía que podía trabajar en ella, pero no, error. Después de que la apliqué, supongo yo que como la apliqué sobre este color que es oscuro, se vio la pintura. Terminó teniendo un acabado opaco y sin vida. O sea, se veía triste. Y también me supongo yo que a la hora de pintarla, perdón, a la hora de secar la pintura, como que se hizo más oscura. Y bueno, no sé cuál sea el motivo. Posiblemente sean los dos, no sé. El chiste es que la pintura quedó más oscura a la hora de secarse. Y hice la prueba de ver si iba a poder trabajar sobre esto verde y no quedó bien. Y bueno, total, el chiste que ya estaba la base verde, hicimos, bueno, mi esposo me quiso ayudar con lo que fue hacer el dibujo base de lo que iba a terminar teniendo el tenis con lápiz, hizo los dibujos y yo ya nada más coloreé.
Y bueno, como les comento, hice la prueba de, puse el color rosa de las letras del Love, y se veía opaco y apagado. Entonces, definitivamente tenía que ponerle una capa blanca sobre donde iba a trabajar. Por ejemplo, para colores muy claros como el amarillo, el azul, todos estos colores más claros, les tuve que poner una capa blanca y ya sobre de ellos trabajar el color que, pues sí, real que iba a tener, ¿sí? Por eso pueden ver en el video que primero empecé con el rosa y después se ve que ya puse como que blanco y puse el rojo, que fue primero decidí poner esto y luego ya al final el rosa. Y bueno, ese fue el motivo por el cual ya había empezado a poner colores y al último me retracté y empecé a poner blanco y ya después encima de lo blanco lo de los colores, ¿sale? Porque era necesario para que los colores quedaran vivos y bonitos. Y bueno, ya que logré esto, el siguiente paso fue delinear. Sí, empecé a delinear con el mismo pincel y con pintura de estas acrílicas, pero noté que tenía pues detalles muy pequeños y dije, bien lista, voy a delinear los detalles más pequeños con marcador de aceite común y corriente. Y sí, bueno, al final quedó súper genial, el acabado quedó muy padre. Pero bueno, resulta que yo compré un barniz para cubrir la pintura y pues obviamente queda perfecto con la pura pintura, queda perfecto el acabado, pero yo quería darle como que una protección más para asegurar pues su durabilidad. Y bueno, resulta que a la hora de aplicar el barniz, error, porque se empezó a correr. Sí, o sea, el barniz se llevaba el marcador. O sea, ninguna pintura se borró más que el marcador. O sea, las pinturas, para que vean si están súper, súper genial para pintar tela y superficies así. El marcador fue el problema, ¿sale? Y bueno, ya yo traté de arreglarlo lo mejor que pude. De hecho, lo logré. Tuve que pintar, limpiar y demás para poder quitar ese error de que se corrió el marcador con el barniz. Y bueno, el chiste es que ese es el siguiente tip que les voy a dar. Si van a tener que hacer todos sus delineados a mano con pincel. Así que traten de hacer detalles que no sean tan pequeños para que no batallen tanto. Sobre todo si tienen así el punzo medio maraquero como yo, porque sí. Y sobre todo porque es una superficie como que no está plana, se batalla más. Entonces, bueno, el chiste es que puse barniz donde pude y donde ya no pude, pues no, solamente puse donde se pudo. Y ese fue el otro error que cometí y que espero que a ustedes les sirva mucho saberlo para que no lo cometan. Ok, quedaron súper geniales, la verdad. Y bueno, lo que siguiente que me imagino que les interesa bastante es saber la marca y el lugar en donde conseguí las pinturas. Ok, ahí va. Mi cámara, como la. Bueno, no es cámara. De hecho, yo hago todos mis videos con celular. Como lo tengo así volteado hacia mí para poderme ver, se va a ver al revés este video y no se va a notar al derecho lo que dice aquí. Pero bueno, es pintura acrílica, perdón. Mylin o Milin, no sé cómo se pronuncia, como sea. Yo les voy a poner fotos de los productos en Facebook. Para si quieren ir a investigar y ver a fotos de las marcas y todo, allí voy a poner toda la información, ¿sale? Y el barniz igual es de allá, de Mylin. Brillo barniz transparente. Y pinceles, bueno, pues los pinceles son de los que tengo aquí ya desde hace mucho, son bastante viejitos mis pinceles, yo siempre ando pintando, ya saben que hago muchas manualidades, pero sí les recomiendo que sean de este del que le llaman pelo de camello, de ese que es muy suavecito, es el ideal para hacer este tipo de trabajo, sobre todo si son superficies con textura, como saben, esta era una gamuza, tiene mucha, mucha textura. Ok, el lugar. Se llama
Ay, Dios, aquí lo tengo. Fantasías Miguel. Ya iba a decir Mercerías Miguel, pero no, es Fantasías Miguel. Yo vivo en el estado de Aguascalientes y bueno, esta de Fantasías Miguel tiene poco que se vino para acá, Aguascalientes. Bueno, no, un poco no. Ya tiene como un año, más de un año que se vino para acá. Chance hasta dos. Ay, es que con esto de la pandemia el tiempo como que voló. Y bueno, ya tiene rato que llegó aquí a Aguascalientes esta tienda. Yo la conocí en México y de hecho todo lo que tengo aquí de Shakiras, lentejuelas y todo eso, las traje hace ya bastantes años de allá de México y pues manejaban muy buenos precios aquí. Los precios no están tan buenos, pero si me ofrece esta calidad de pintura, la verdad yo sí, no me importa. Y no está tan cara, la verdad, sí, está, tiene buen precio. La bronca es cuando tienes que comprar muchos colores, que tienen ahí un descuento por después de 12 colores te dan un buen descuento de 1.50 por cada una, pero bueno, ya de perdido es un descuento. Y bueno, creo que eso es todo, toda la información que les quería dar. ¿Qué más? No, creo que ya es todo. Y bueno, espero que les haya servido muchísimo la información, que se animen y hagan su tunien sus tenis o su ropa, no sé, sus camisas, yo no sé, sus pantalones de mezclilla, o sea, las posibilidades son infinitas, vamos, pues, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, por favor, regálenme un like, suscríbanse, activen la campanita, bla, 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 bla. Muchísimas gracias, hasta pronto, saludos y bendiciones, cuídense mucho. Bye, bye.